¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Raxo y vengo trayendo un video más con el equipo que sumamos 300 puntos en la GBL. Gente, está demasiado roto este equipo, lo cual estábamos en 2400, llegamos a 2700. Gente, está hermosísimo este equipo, donde Lid va a estar siendo el cambio seguro predilecto, Liquiton, y atrás vamos a estar llevando lo que viene siendo un Deoxys y a Zarperion. Es verdad que en el equipo se puede ver un tanto débil por un lucha delante y lo que viene siendo un Sableye o un Gligar atrás, pero gente, es demasiado manejable porque va a estar haciendo el trabajo sucio Liquiton, lengüeteando todo rival que se le aparezca, y atrás con los plantas feroz y los psicoataques y rayos de estos dos puchamones, gente, vamos a estar dándole y no consejos a todo el que se nos presente en Go Battle League. Pasamos a ver lo que viene siendo el combate, donde Deoxys se está enfrentando a lo que viene siendo Liquiton. Es verdad que le estamos haciendo bastante daño con los contraataques, pero los básicos de lengüetazos nos dejó bastante dañados. Aquí el rival tiene completa y absoluta ventaja del combate. Vamos a escudar lo que viene siendo ese rayo hielo. ¿Por qué? Por si acaso. No me quiero enfrentarme a algo horrible, así que mejor lo dejamos ir el escudo. Entra Sandlash a Alola, el cual vamos a estarle conectando un psicoataque. Hacemos el cambio inmediatamente a lo que viene siendo Zarperion. Tenemos toda la vida con Zarperion. Podemos tanquear lo que viene siendo un puño hielo y vamos a aventar lo que viene siendo un planta feroz, el cual conectamos, sacamos escudo y vamos corriendo por el segundo planta feroz. El rival ya lo sabe, saca el puño hielo, pero ay, 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 aquí no, no, es lo que pasa cuando te pierdes. Concéntrate siempre, estimado, en estar contando los básicos porque te puedes perder y te sorprendes con estas cosas. Pasamos al siguiente combate, donde vemos a un Liquiton, donde es el Lead Sableye. Aquí disfrutamos, nos agasajamos porque tenemos ventaja, porque nuestros dos Pokémones tienen clara desventaja con lo que viene siendo Froslass y Sableye. Liquiton nuevamente va a estar haciendo el trabajo sucio. Ya le quitó un escudo lo que viene siendo ese Froslass. Vamos a tener que sacar el escudo, pero ahora sí aventamos un latigazo que el rival tiene que escudar o dejar pasar. Lo escuda, está vulnerable, está a merced de nuestro Pokémones. Nosotros vamos a entrar con Deoxys para farmear, bueno, no. Aventamos, mejor dicho, el psicoataque, el cual tumba a Froslass. Hacemos el cambio inmediato, lo que viene siendo nuestro Zarperion. Entra y el rival se rinde. Pues bueno, ahí disculpen, gente, pero me emociona siempre ver este equipo porque rompe los teams, rompe al rival de una manera impresionante, hermosa y maravillosa. Vamos a estar recibiendo lo que viene siendo un fuerza lunar de parte de ese Clefable, el cual nosotros vamos a aventar inmediatamente un golpe cuerpo, el cual conectamos, ya lo dejamos a mitad de vida, lo que viene siendo ese Clefable. Aventamos otro golpe cuerpo y nos acaban de hacer un señor cambiazo, el cual lo recibe Zarperion. Nosotros hacemos cambio a nuestro Zarperion y nuestra ventaja es que tenemos más ataque, por consecuente vamos a estar ganando la prioridad de los cargados. Vamos a dejar pasar ese golpe aéreo. ¿Por qué dejas pasar ese golpe aéreo? Porque seguimos teniendo ventaja de vida y seguimos ganando lo que viene siendo el CMP. Sacamos el escudo del rival. Nosotros tenemos que invertir el escudo. No pasa absolutamente nada. Vamos a estar entrando con. Va a estar entrando Clefable, el cual nos conecta un puño meteoro. Lo tanqueamos como lo que es Zarperion, un tanque planta, el cual vamos a estar entrando con Liquiton, el cual le tenemos que escudar ese puño meteoro. Vamos a estar aventando lo que viene siendo un golpe cuerpo más, el cual el rival lo deja pasar, se despide Clefable y vamos a ver con qué llega a entrar el rival. Entra ni más ni menos que Swampert y esto lo saborea nuestro Zarperion y nuestro Deoxys. Vamos a sacarle el último escudo y ya estamos obligándolo a que tenga que sacar un Hidrocañón porque llegábamos al golpe cuerpo. Aquí no pasa nada. Aquí vamos a entrar con Deoxys. ¿Por qué entras con Deoxys? Para esto, para recibir el Hidrocañón. Hacemos el cambio inmediatamente a nuestro querido Zarperion. Vamos a estar aventando un golpe aéreo para derribar a Zarperion y vamos a estar llevando a básicos para que esté
a unos dos contraataques más de parte de nuestro Deoxys y llevarnos la victoria de este combate. Gente, te voy a invitar a que dejes un buen like y te suscribas al canal, gente. Me ayuda un montón para crecer en YouTube. Y a su vez, déjame en los comentarios de qué te parece el equipo, si te funciona o no te funciona, o vas a olvidarlo como a ti te olvidó tu ex. Vamos a estar regresando al combate donde conectamos un latigazo, lo que viene siendo Sumaruil. Vamos a recibir el Carantoña, pero ambos son tanques, gente. Son tanquísimos. Aventamos el golpe cuerpo, el cual ya dejamos a rango de farmeo, lo que viene siendo ese Sumaruil. Vamos a recibir ese Carantoña. Nos va a sorprender con lo que viene siendo un Venusaur. Aquí, ¿cuál fue el error? Que debimos haber hecho el cambio inmediato a Serperion. ¿Por qué a Serperion? Porque tenemos golpe aéreo y va a estarle haciendo daño a ese querido Venusaur. Aquí conectamos lo que viene siendo nuestro querido llamado psicoataque a Venusaur. Lo derribamos y vamos a aventarle un rayo a ese Sableye, el cual le bajamos vida. No es mucha, pero suficiente para empezar a generar presión. Juego sucio, ya está rango de un planta feroz. Lo sé, lo sabe, va a aventar lo que viene siendo su juego sucio. Va a aventar otro. No, señor, hizo el cambio y como que no le salió lo que quería. Y el rival mejor se rinde. Pasamos al siguiente y último combate, donde vamos a estar enfrentando Deoxys defensa. Ambos se hacen daño porque los lengüetazos le pegan súper eficaz y el contraataque le pega súper eficaz. Pero miren ya como dejamos a lo que viene siendo ese Deoxys. Vamos a dejar pasar el primer ataque cargado, que va a ser un rayo, el cual lo recibimos con el pecho. Va a entrar ni más ni menos que ese Umbreon. Le conectamos un golpe cuerpo, hacemos el cambio de nuestro Serperion. Y cuál va a ser la vaina, aventar planta feroz hasta que se canse. Vamos a aventar el primer planta feroz, que lo cargamos hasta el excelente y el rival lo tiene que dejar pasar. Ya está a un tercio de vida. Nosotros vamos a estar aprovechando, vamos a recibir lo que viene siendo el juego sucio. Como nos conecta el juego sucio, vamos a aventar el golpe aéreo haciéndole creer que es un planta feroz. Vamos a ver qué hace el rival. Lo deja pasar, no cayó en el baiteo. ¿Por qué quisiste baitear, Raxo? Nada más por agrandado. Vamos a estar recibiendo lo que viene siendo ese juego sucio y vamos a basiquearnos a ese Umbreon. Y Deoxys ya tiene mucha, mucha, mucha vida, el cual vamos a estar recibiendo lo que viene siendo el colmillo veneno de parte del Nidoqueen. No pasa nada, lo aguantamos, aventamos el psicoataque. Está obligado a escudar, es una realidad. Lo escuda, aventamos el siguiente psicoataque, el cual conectamos, el rival lo escuda y vamos a estar aventando ni más ni menos que un golpe cuerpo. Y nos hizo un señor cambiazo nuevamente. Conectamos el golpe cuerpo y aquí dejamos pasar lo que viene siendo los contraataques de parte de Deoxys. ¿Por qué hiciste eso? Para juntar energía y poder conectar lo que viene siendo un psicoataque para despachar a Nidoqueen. Avienta su colmillo veneno, hace lo que puede el rival, pero con un psicoataque va a ser más que suficiente para derribar al rival. Y ese fue el equipo, gente, me dio 300 puntos. 300 puntos, los cuales me ayudan un montón para poder continuar en ese camino al rango leyenda. Espero que te haya gustado el video y te lo disfrutaras. Y me dejes en los comentarios qué opinión tienes de esto. Sin más, yo soy Raxo y te deseo un excelente jueves.